Volvimos un domingo, es la alegría jugar un domingo, ¿no? Sí, temprano. A nosotros nos cae bien el horario temprano por la vuelta después. ¿De dónde son? De Tres Arroyos. ¿Un viaje? ¿Cuánto a qué hora salieron? Sí, salimos a las 5 de la mañana, llegamos a las 12, picamos ahí algo en el estacionamiento y ahora ni bien termina ya salimos para allá. 10:30, 11 estamos otra vez en Tres Arroyos. Bien, perfecto. Disfrutando de este momento me imagino porque bueno, ahora estamos tercero, pero bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, o el torneo o ingresar a la próxima Libertadores, ¿no? Y sí, la verdad que sí. El resultado es más que lo esperado, por el plantel que teníamos, parecía que no íbamos a llegar tan lejos, pero ahí estamos, ilusionamos con los resultados. Venimos más o menos por la última derrota, pero confiamos que nos hacemos fuerte de local y podemos ganar. Bien, ahí está. ¿Usted qué le parece este momento de San Lorenzo? Que bueno, ahora se le sumó que ganó Talleres y hoy obligado tenemos que ganar también. No, ante todo quiero decir que con este equipo relativamente paupérrimo de los nombres, Insua hizo maravillas, realmente hizo maravillas con este equipo y por eso, bueno, se plasma en la gente que viene a la cancha cada domingo, cada 15 días, así que estamos muy conformes. Obvio, hay que ganar como sea y banco a Insua, lo sigo bancando a Insua hasta la médula y este equipo lo levanta él, nadie más que él. Y los jugadores que también, sí, también, el tema son los delanteros nuestros que no hacen un gol en el arco iris. Lo dijiste vos, está costando a los delanteros, ¿te preocupa un poco ese déficit de gol mirando los otros equipos con los que competimos también? Sí, yo lo banco, sabés que lo banco a puerta a Blandi. Si le ponía más Blandi me parece que, no sé, igual al técnico no le puedo decir nada, lo que está haciendo es partido a partido y aparte ama el club. ¿Por cuántos años te gustaría que siga en San Lorenzo sabiendo que bueno, en la semana habló de la renovación? ¿Vale? Por mí que siga de acá con un proyecto larguísimo, 1 o 2 años hasta que él crea que tiene que parar, pero por mí desde la llegada de él es lo mejor que nos pudo pasar, nos dio otra cara. Hace un año estábamos peleando el descenso, estábamos ahí a 5 puntos del descenso, así que por mí que se quede porque desde que llegó le dio una identidad totalmente diferente. Perfecto, bueno, ilusionados todos, ¿te preocupa un poco también el déficit de gol que tiene San Lorenzo? Me preocupa un poco que los 9 no puedan meter los goles como sí hacían antes, caso Bareiro, caso Bomberar, que después de que vino de la selección estuvo ahí un poco, pero nada, yo confío de que cuando se le abra el arco va a ir bien. Espero que Adam también se le abra después del campeonato pasado que tuvo, un jugador que me gusta mucho también. Pero bueno, confío en el perrito, en Martegani, que a medida que se van soltando y jugando más libres, creo que va a ir bien. Así que bueno, espero que se dé y que hoy uno de los 2 nuevos pueda meter un gol para romper esa racha también. Bueno, bien, vino acá con el nene, contento. ¿Lo trajiste para ver qué precisamente? Esto, la hinchada. Mucho del fútbol todavía no entiende, tiene 4 años, pero bueno, por lo menos te vaya mamando esto. Bien, le gusta y te gusta este momento de San Lorenzo, que hace un año lo que nos estaban diciendo que estábamos mirando los promedios. Sí, se saca puntos, el tema es, a veces no juega, viste, como para irte muy contento, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Tenés en claro que lo primordial es la clasificación a Libertadores, más allá del campeonato, que es la ilusión de todos, ¿no? Sí, el clasificar para el año que viene a Libertadores, después el campeonato está jodido, tenemos mucho menos que otros equipos, estamos con el mismo plantel jugando todas las competencias y bueno, se hace lo que se puede. La gente está contenta, tempranito, mucho colorido, y bueno, que gane el ciclón. Está ilusionada la gente, pero también pone un poco los pies sobre la tierra y entendemos que lo importante más allá del torneo es la clasificación a la Libertadores. Olvídate, siempre. La gente está contenta porque cambió la actitud del equipo, el equipo es otro ahora y bueno, las ganas, la actitud y se ve otro San Lorenzo. Por eso está contenta la gente, no importa si no salimos campeones, el tema es sumar y que el equipo juegue, que tenga ganas, que ponga todo. Perfecto, acá los amigos de Portico de Ramos Mejía nos están regalando un voucher acá, de helado. Así que, bueno, le agradezco, muchas gracias a la gente de Portico de Ramos Mejía. Así que ahora se está viniendo el calor de nuevo, una cosa del otro. No importa, lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias. Fue un partido duro, como nosotros preveíamos. El primer tiempo no fue un buen partido, la pelota estuvo muy dividida y con poca llegada a los arcos. Y creo que en el segundo tiempo dominamos ampliamente todo el segundo tiempo y nos faltó presión para convertir. No, sí, obviamente ahí consultamos en el momento, pero bueno, la revisaron en el VAR y aparentemente no sucedió nada, ¿no? Sería imprudente de mi parte opinar porque yo no la he vuelto a ver. En el desarrollo del partido, por supuesto, estuve a 50 metros, no me di cuenta si le pegó en la mano o no. Y como no la he podido ver post partido, sería imprudente de mi parte decir si fue penal o no. Sé que hubo dos jugadas que revisó el VAR y aparentemente no sucedió nada. Y nosotros manejamos bien la pelota hasta 3/4 y después cuando se reducía el margen de maniobra y había que ganar los duelos individuales, nos costó, por eso no pudimos convertir, pese a haber dominado con amplitud. Un breve análisis, ¿le cuesta encontrar el gol a San Lorenzo? Sí, evidentemente San Lorenzo, de últimos 3 partidos creo que, no ganó, creo que tuvo solamente este empate. La verdad que sí, le está costando sobre todo la puntada final. Pero más allá de eso, lo estructurado que es San Lorenzo, ¿no? Creo que hoy le faltó un poco de rebeldía. Me parece que el equipo hoy, si bien lo encontré un poco timorato, los mano a mano no los ganó nunca. Tampoco creo que gravitó, ¿no? El perro Barrios, que para nosotros creo que es un jugador fundamental en este equipo. ¿Te gusta que juegue tan sobre el lado izquierdo? Sí, la verdad que sí. A ver, yo en este caso lo quiero más a Martegani en el segundo tiempo que me cambie la ecuación, que juegue unos metros más adelante. No lo quiero tan atrás a Martegani, me parece que ahí con el perro Barrios se puede juntar y creo que el fútbol es eso también, sociedades. Y creo que San Lorenzo en este momento, la sociedad, Braida, Barrios tampoco ha funcionado demasiado y después San Lorenzo un equipo muy timorato, la verdad que no gravitó en todo el partido, no remata el arco, tampoco veo que un equipo que tampoco está rematando el arco, ¿no? Notamos que le está costando mucho eso a San Lorenzo. Sí, está costando eso, ¿no? La puntada final, porque bueno, se ve un equipo sólido atrás hacia adelante, ¿no? La verdad que la solidez y sobre todo acá que no lo hacen goles, San Lorenzo de local es muy fuerte, pero le falta generar juego y sobre todo la puntada final. Lo de Valero es espantoso, creo que Valero me parece que viene decayendo en estos últimos partidos que, bueno, evidentemente ya se necesita un recambio ahí urgente, ¿no? Y te condiciona que también a Bomberga lo están poniendo de 8. Claro, bueno, Bomberga que es la posición que por ahí no es la más habitual, pero bueno, ahí lo pone Insua, no sé, evidentemente hoy creo que centro delantero es el Bomberga, me parece que es fundamental. No, mira, es la primera vez que vengo acá a la cancha, así que soy de Villa María, Córdoba. Ah, bueno, bien. Feliz. Yo conté que no pierdo San Lorenzo, está bien, está todo bien. ¿Te encantó lo de la gente? Me gusta la actitud, son una familia grandota, hermosa. Lo que pasa es que estamos trabajando con lo que hay y, sí, y no se puede hacer milagros, ¿viste? Pero demasiado. Yo estoy contento con lo que están haciendo, ya por lo menos no perdemos tanto como en otra época, ¿no? Así que me parece que están encontrando el rumbo. Faltan algunos refuerzos y ya vamos a agarrar el rumbo. Me parece que es momento para House, me parece que es momento para Simón, el chico, el 9 de la reserva. Creo que tiene algunas variantes que por ahí las podría estar aprovechando, pero bueno, creo que está siempre en lo mismo y no le encuentra la vuelta, ¿no? Bien, la última, fue claro penal a los 15 minutos del segundo tiempo. ¿Vos cómo la viste? ¿Qué te pareció el arbitraje? Y para mí, del lado que yo estoy, acá en la platea, yo veo que la mano para mí es penal y bueno, me doy vuelta y todo el mundo dice que es penal. La quiero ver bien, a ver cómo fue la jugada, pero desde mi posición yo creo que hay una mano, así que se ve penal. Y el arbitraje, bueno, San Lorenzo siempre no tener peso en AFA implica mucho. Me parece que hoy San Lorenzo... ¿Se podrá cambiar eso? Sí, creo que sí, que las gestiones que vengan, me parece que después de diciembre, una nueva gestión, hay que de vuelta estar en las oficinas de AFA y meter presión, porque no puede ser que no tengamos ningún representante hoy. Perfecto, un análisis completo y bueno, un poco desilusionados, pero bueno, es la realidad que nos toca. Es la realidad y bueno, pelear contra este River también me parece que hoy es un River que tiene mucho más recambio, mucho más individualidades y jerarquía y hoy San Lorenzo está para pelear. Bueno, veremos qué es lo que va a pasar ahora el jueves en la Copa. Perfecto, muchas gracias.